Comienzo de verano caliente para los empleados, auxiliares y personal de limpieza del Hospital San Martín. Aquí están cortando en 1,70. Reclaman un bono de fin de año de 25 mil pesos. Hablamos con ellos, con la radio de la ciudad y con el diario de la gente que te muestra, te cuenta, al fin de cuentas, te refleja lo que está pasando en la calle. Corte y si no hay solución, mañana otra vez vuelven a cortar. Segundo día, reclamo. Segundo día, mañana tercer día. Mañana tercero. Está bien. Están brindando una atención limitada, justa y necesaria. Exactamente. Lo que queremos es que acá los compañeros de limpieza y de camilleros y de enfermería estamos reclamando los bonos navideños. Ajá. Lo que queremos los ¿cuánto 25, es el bono? ¿Cuánto contempla? Estamos completando los 25.000. ¿Y no hay ninguna garantía de que puedan...? Solamente nación y provincia no. Por eso salieron todos los compañeros por tres días. ¿Cuántas personas están afectadas por esto? Todos. Ahora sí, igual se está atendiendo de manera urgencia dentro, ¿no? Normal, no como corresponde. ¿Eh? Normal. De cada servicio sale uno o dos para salir. ¿El director qué dice? ¿Eh? El director.